través de las pantallas de Vive Deportes, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Soy Nathan Olivos y para comenzar nuestro programa de hoy, les quiero presentar un resumen de lo que fue el seminario de defensa personal que dictó el sensei Carlos González Quiroga. Veanlo. La Academia AMB del profesor Marcos Beltrán se llevó a cabo el día sábado 20 de octubre el seminario dictado por el profesor Carlos González Quiroga, quien es el desarrollador del sistema Defensa Personal Penitenciario. Pero aquí lo que vamos a hacer es tratar de que la fuerza siga de su misma manera para poder proceder a hacer una distensión de todos los ligamentos. Puede ser de esta manera, hacia abajo, arriba, etc. Pero ¿qué es importante? No pasar los dedos más allá, que no tomen aquí. Los dedos aquí solamente, ahí. Que los dedos sigan girando, sigan circulando. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar el puño, vamos a llevar acá, hacia abajo, arriba, qué sé yo. Nuestro cuerpo hacia nosotros, acá el codo pegado al antebrazo a nuestro plexo y giramos. ¿Ya? Entonces, toda la persona hacia nuestro cuerpo acá, ¿ve? Sin fuerza, baje y pegado a nuestro cuerpo acá. La cabeza hacia el toma de cilindro, media vuelta ahora, para acá de la vez. No es necesario ser agresivo verbalmente. La agresión verbal existe. La agresión psicológica también y es penada por la ley. Por lo tanto, la agresión, los garabatos, ya va a ver más ratito, ya eso es una amenaza. Es una agresión verbal. Por lo tanto, no es necesario decirle, ya vamos a ver más rato, vamos para allá. No, eso es como decirle, cuando lleguemos allá, te va a llegar fuerte. Entonces, ¿qué es preferible decirle a la persona, ya, señor, acompáñame por favor? No, tranquilo, vamos, listo. Y si la persona se resiste, vamos a ver otro procedimiento inmediatamente. ¿Les parece bien? La mejor forma de calmar a una persona que está drogada entonces es tomar el hombro, ya, girarlo hacia cualquier lado, acá, allá, sujetamos, fíjense bien, nariz, boca, ¿eh? Controlamos con el hombro y una mano por debajo para evitar que él pueda girarse o hacer algo y hacia atrás, siempre caminando hacia atrás, ¿ya? ¿Eh? Ya, vamos a hacerlo por favor, una. Frente a frente y vamos a la persona. ¡Vamos, ánimo, ánimo! La fuerza del cuerpo no es en el brazo. La fuerza tienen que buscarla generalmente, primero busquen la forma de que todo el peso de su cuerpo esté hacia la punta de sus dedos. Relaje el brazo y ahora todo el peso del cuerpo está ¿dónde? En la punta del dedo. ¿Cierto? ¿Se siente, no es cierto? Entonces, no haga esto. No, solamente toma acá, allá, ahí, ¿ve? En el plexo al centro, se dobla y queda ardiendo mucho rato después. We'll be right back.
Y continuando con nuestro programa, veremos un resumen de lo que fue el campeonato que organizó el maestro Manuel Oteiza, representante de Chaido Kwan Chile. El día domingo 21 de octubre se llevó a cabo el octavo torneo internacional de artes marciales organizado por el profesor Manuel Oteiza, quien es el representante del estilo Chaido Kwan para Chile. Bueno, la verdad es que el torneo ha resultado ordenado, partió bien las categorías. Estamos con aproximadamente 900 competidores, la verdad que tenemos un poco menos que años anteriores, pero lo importante es que está, partió el torneo, se está trabajando bien, preveemos que el torneo terminará con las 7 o 8 de la noche, vamos a hacer trabajar 12 áreas de combate, 12 áreas después para el contact, o sea, el torneo con la infraestructura está funcionando y trabajando bien. Uh-huh. ¿Qué autoridades, con quiénes van a contar en la inauguración? ¿Quiénes vienen a visitar? Bueno, viene un representativo de Chile Deporte, porque lamentablemente su director no pudo venir por compromisos que él tenía, pero estará con nosotros un representante de la alcaldía, concejal, y tenemos a la ex ministra de Cultura, Nidia Palma. Y, si bien cabe decir, las artes marciales son parte de la cultura, parte del arte. O sea, lo principal es que los competidores se vayan con la tranquilidad que lo que hicieron estuvo bien y que el arbitraje estuvo bien. Mira, la organización se llama INDAR, Centro de Alto Rendimiento, Centro Nacional de Alto Rendimiento Marcial, en realidad de disciplinas de contacto. Nosotros vamos a trabajar con todas las federaciones o con todas las organizaciones que estén federadas, ya sea o adheridas a Chile Deporte. Ese es más o menos el tenor de esto. Y la idea es darle apoyo económico y en lo técnico a cuanta disciplina se pueda para que tengamos el arte marcial proyectado al 2014. Y es de esperar que hagamos una unión con Ranky Marcial muy luego, la cual es el elemento más serio que hay en este momento marcialmente hablando. Bueno, y ahora nos vamos a unos breves comerciales, pero recuerden que si tienen comentarios, sugerencias, escríbanos a nuestra casilla electrónica. Y si desean más información acerca de todos los eventos que vienen, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. No se olviden también de visitar la tienda virtual .marcial.cl, donde encontrarán de todo para las artes marciales en artículos, implementos, y además en la sección DVDs pueden adquirir los DVDs de los grandes maestros de todos los estilos de artes marciales. Bueno, ahora nos vamos a una breve pausa, pero a la vuelta viene algo muy, muy interesante, así es que no se despeguen de su pantalla. Y a través de las pantallas de Vive Deportes continuamos presentando Ranking Marcial. Y en nuestro segundo segmento vamos a revisar material exclusivo para nuestro programa, donde continuaremos viendo y revisando el entrenamiento de alto rendimiento de Marcos Arora. Hola amigos de Ranking Marcial, bueno, terminamos una etapa de fuerza-potencia, estuvimos cargando bastante peso. Para los que se vienen recién integrando, les recomiendo que se metan a la página www.rankingmarcial.cl y que se metan a la sección de entrenando con Marcos Aror para que empiecen a hacer los entrenamientos de forma ordenada. Y bueno, lo que vamos a ver ahora, acá Carlos les va a explicar en qué consiste el entrenamiento. Amigos Ranking Marcial, simplemente lo que estamos buscando en esta etapa es hacer una transferencia de todas las ganancias que tuvimos en fuerza, que van a ser aplicadas con trabajos de potencia, de reactividad, y van a ver algo entretenido en los trabajos de resistencia a la potencia. Después de un calentamiento vamos a empezar con saltos laterales. En la primera serie recuerden de no exigirse al máximo ya que estamos calentando. En el siguiente ejercicio vamos a hacer una sentadilla, vamos a mantener al 90 grados más o menos, 3 segundos y después vamos a saltar. El siguiente ejercicio son abdominales con la rueda. El ejercicio es bien intenso, así que pueden comenzar solamente con unas 8 repeticiones, pues suben a 10 hasta que terminen con 15 repeticiones. Some
Ahora nos vamos a la escalera de velocidad. Este ejercicio es muy bueno para la coordinación y para la velocidad. Comiencen lento, lo importante es que ejecuten bien la técnica de desplazamiento y de a poco le vamos a ir subiendo la velocidad. En la primera serie traten de hacerlo a un ritmo que puedan hacer la técnica correctamente. Y vamos a terminar este circuito con jalón con mancuernas. Vamos a hacer 6 repeticiones con 35 libras. Subimos los pesos en saltos laterales. La idea es saltar lo más alto posible. También subimos los pesos en la sentadilla con salto y tratamos de saltar lo más rápido posible. Tratamos de subir la velocidad de los desplazamientos, pero sin perder la técnica. Al jalón le vamos a subir el peso. En esta serie le vamos a bajar el peso a los saltos laterales, para crear una especie de alivio y poder saltar aún más alto. Lo mismo vamos a hacer en la sentadilla con salto. En los desplazamientos aumentamos aún más la velocidad. En el jalón sí vamos a seguir subiendo los pesos. En los saltos laterales vamos a subir el peso incluso aún más que en la segunda serie. Y lo mismo vamos a hacer con la sentadilla con salto. El circuito que vamos a ver a continuación lo vamos a hacer 5 veces seguidas. Vamos a tomar un descanso de 2 minutos y lo vamos a volver a repetir. Todo el entrenamiento que acabamos de ver lo vamos a hacer durante 4 semanas. Bueno, terminamos el entrenamiento. Yo les puedo decir de que en esta etapa, para mí, mi experiencia en el entrenamiento
fue que, bueno, la primera parte de entrenamiento donde ustedes vieron los ejercicios de potencia y más de fuerza, todo bien, pero cuando pasamos a la etapa de resistencia, ustedes van a sentir un poco un agotamiento, de repente un poquito de dolor en las articulaciones. Así es que tengan cuidado, regulen los pesos, no traten de imitar los pesos. Es un entrenamiento bien intenso porque, como pueden ver, son muchos saltos y mucha cantidad de saltos. Entonces, traten de tomárselo con calma, traten de ser bien prudentes con los pesos. Y bueno, acá Carlos les va a explicar un poco los detalles del entrenamiento. Bueno, este entrenamiento se dio en tres partes. La primera parte, como Marco les dijo, es un trabajo de fuerza y de potencia. Después, una segunda parte donde hay una introducción a los trabajos de reactividad, que son la escalera y los saltos que hicieron, o sea, que Marco hizo. ¿Y qué? ¿Por qué introducción? Porque ahora le vamos a dar mucho más hincapié a eso. Y la última parte, que era, como Marco les dijo, era bastante pesado, es un trabajo de resistencia específica a los trabajos de potencia. Ahora, ojo, no imiten la altura de las vallas ni la altura de los cajones. Empiecen haciendo lo mismo, pero con alturas más bajas. Primero es hacer bien los saltos, que alguien les mire los saltos y estén bien hechos los saltos. ¿Ah? Si ustedes hacen las vallas quedándose mucho tiempo en el piso, no sirve, tienen que caer y salir rápido. Por eso se llama reactivo. ¿Ah? Entonces eso es súper importante. Si ustedes lo hacen con mucho tiempo, el efecto es otro y lo que se busca es otra cosa. ¿Ah? Por eso que ustedes tienen que imitar lo que nosotros hacemos, pero con las alturas, la intensidad y los pesos más bajos para empezar. Bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Y si desean más información, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Ahora nos vamos a unos comerciales, pero no se despeguen de su pantalla porque a la vuelta continúa Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y a través de Vive Deportes estamos de vuelta con Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y en este último segmento vamos a comenzar revisando un resumen de lo que fue el seminario de Aikido que dictó hace muy poco el sensei Hugo Ellis. Día sábado 20 de octubre en el Estadio de la Contraloría, ubicado en Avenida Santa Amalia 1024 en la comuna de La Florida, se llevó a cabo el seminario de Aikido y Jiu-Jitsu tradicional dictado por el sensei Hugo Ellis, quien es el director de la Asociación Nacional de Aikido Aikisen. Quedé muy feliz, contento con el seminario. Lo primero es darle las gracias a ustedes como programa de televisión de Ranking Marcial. Quiero agradecer también al Club Deportivo de la Contraloría que nos facilita estas instalaciones, a los alumnos y a la gente que participó y que colaboró. Tuvimos bastante asistencia, vino gente de distintas escuelas de Aikido y también de algunas escuelas de Karate, lo que hace que las artes marciales se vayan conociendo y la gente de distintas escuelas se vaya hermanando. El seminario comenzó con actividades bien básicas de caídas, ¿ya? Distintas formas de caer y después distintas formas de caer aplicando técnicas. Posteriormente pasamos a técnicas más de control de distintas articulaciones y palancas y proyecciones de Aikido. Fuimos mezclando un poco también las defensas y los contraataques frente a una determinada técnica. Yo me llamo Rogelio Riveros Bonechea, soy de la escuela Masakatsu no Dojo, tengo 46 años. He asistido a dos seminarios y me parece maravilloso la práctica del Aikido con diferentes sensei. Morihei Ueshiba, cuando creó el Aikido, también estudió Jiu-Jitsu y otras artes marciales, entonces me parece interesante también practicar estas otras técnicas. El Aikido, aparte de aprender técnicas de defensa, es un modo de vida, una filosofía de vida espiritual.
yo también practiqué otras artes marciales y cuando conocí el Aikido me quedé con ella, así como conozco otros compañeros, otros sensei que han practicado otras artes marciales y que al final se han quedado con Aikido. Mi nombre es Roberto Contreras. Yo practico con el sensei. Ahí es donde hay energía positiva. Mi nombre es Víctor. Es divertido y les va a ayudar a defenderse. Mi nombre es Danilo Carballo. Tengo 51 años. Pertenezco a la escuela de karate Zen Nihon Karate Do Reminei Goyukai de la Federación Japonesa de Karate, cuyo profesor es el sensei Rodrigo Peña Donoso. Estamos ubicados en Cuarto Centenario 704, en el gimnasio Leblon. Y vine a través de haber visto el programa Ranking Marcial y me impresionó mucho conceptos que yo no manejo, que son ligeramente diferentes a los del karate, que no es un arte competitivo y que llama a la formación integral de la persona en cuanto a los conceptos que aquí se vierten. Aquí está por medio la formación, luchar solamente contra uno mismo y mejorarse uno cada día más. Cualquier persona que tenga el mínimo de conocimiento o no tenga ningún conocimiento, yo le invito a que participe con el sensei. Se van a encontrar con un grupo de personas muy agradables, muy afectuosas, con mucho espíritu de colaborar con el compañero que tiene menos conocimiento para, digamos, poder formar a un buen artista marcial. El Aikido es un arte que es para toda la gente, tanto niños como adultos, y no importando su condición física. Por lo tanto, toda la gente que quiera participar, ¿ya?, puede hacerlo consultando nuestra página web, que es www.aikido.cl, o dirigirse directamente a la escuela, que está ubicada en Arcadia 1359, y tiene la posibilidad también de participar en una clase gratis para que pruebe y vea a ver cómo se siente entrenando Aikido. Y continuando con nuestro programa, los invito a revisar una nueva sección de conceptos de defensa personal. Cordialmente, porque el día 17 de noviembre voy a estar dictando un nuevo seminario acerca del uso de bastones. En este seminario vamos a poder analizar todo el uso del bastón desde una perspectiva bastante simple, pero muy efectiva. Así es que no se olviden el día 17 de noviembre, y si desean información acerca de este seminario, obviamente pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica o también buscar más información en nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Bueno, y esta semana vamos a analizar en nuestra sección de conceptos de defensa personal un pequeño avance de lo que será el seminario del día 17 de noviembre y al cual están todos cordialmente invitados a participar. Bueno, junto a Pedro vamos a analizar cómo funcionan un poco los bastones. La idea un poco es que ustedes entiendan que el bastón es un poco la prolongación de la mano. Vamos a analizar una técnica clásica del sistema Kenpo, por ejemplo. Entonces vamos a ver ahora cómo los bastones pueden ser la proyección de mi mano y puedo realizar esta misma acción, pero con los bastones. Cuando él viene, entonces yo aplico básicamente el mismo principio, aunque aquí sí debo alejarme un poco más por la distancia que tiene el bastón. Entonces la proyección, en vez de hacerlo tan paralelo, ¿ya?, debe ser un poco más diagonal el corte para que pueda soltar efectivamente el arma y no me golpee. Paso, vuelvo, chequeo, giro, detengo a la persona y de aquí puedo terminar con un bastón para poder proyectar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para redondear la idea, los bastones funcionan bastante bien y funcionan bastante similar a cómo se mueven las manos. Bueno, les recuerdo, el día 17 de noviembre vamos a poder analizar esto y mucho más en el seminario de bastones que voy a realizar y del cual pueden recoger información en nuestro sitio web. Y así estamos llegando al final de esta edición de Ranking Marcial. Pero recuerden que si tienen comentarios, sugerencias o simplemente quieren hacernos alguna pregunta relacionada con artes marciales, escríbanos a nuestra casilla electrónica. Si desean más información o revisar nuestros capítulos anteriores,
visita nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Además, no se olviden de visitar la tienda virtual .marcial.cl, donde encontrarán de todo para las artes marciales en artículos, implementos. Además, en la sección DVDs podrán comprar los DVDs de los grandes maestros de todos los estilos de artes marciales. Bueno, y eso ha sido todo por esta semana. Que estén muy bien. Chao.